Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras. Con Alma Cristela Briones. Hola, ¿cómo estamos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle a mitad de semana. Mi nombre es Alma Cristela Briones y aquí le presento la información. Le comento que un total de 32 personas que viajaban en un autobús que salió de Nuevo Laredo con rumbo a la Ciudad de México fueron asaltadas por dos delincuentes que se hicieron pasar como pasajeros. Esto lo informó la Policía Federal. El asalto sucedió la noche del domingo en el kilómetro 74 de la carretera 57 en el tramo Matehuala-San Luis Potosí. El autobús hace una parada en la central de autobuses de Monterrey. Ahí se suben los dos presuntos asaltantes. El titular de la Policía Federal, Estación San Luis Potosí, dijo que según las primeras investigaciones, uno de los delincuentes amagó al chofer y su cómplice asaltó a los pasajeros. Luego de este asalto, los presuntos delincuentes bajaron de la unidad y escaparon con rumbo desconocido. En otro tema, una nueva tragedia se registró anoche en la carretera Aeropuerto aquí en Nuevo Laredo. Un joven motociclista murió. Las causas aparentes es que perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el camellón de concreto. Se mencionó que pudo ser el exceso de velocidad. Tras el impacto, la muerte llegó de forma instantánea. Incluso una de las manos de la víctima se aferró al volante de la motocicleta. El accidente mortal se registró en la calle Miguel Trillo, frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Las autoridades periciales encontraron en las ropas del hoyo occiso identificaciones a nombre de José Luis Fernández Flores, con domicilio en Temapache, Veracruz. Y pues así las cosas, lamentablemente, una pérdida humana. Y pasando a otra información, un hombre fue baleado por policías cerca del Parlamento Británico hoy tras una serie de incidentes violentos en las cercanías. Esto lo informaron autoridades locales. El titular de la Cámara de los Comunes, David Lidington, dijo que los agentes balearon al individuo y que habría reportes de otros sucesos violentos en la misma zona. Algunos informes señalan que un vehículo atropelló a un grupo de personas en las inmediaciones del Parlamento, versión que aún no ha sido confirmada. La policía informó que sus agentes acudieron al lugar tras recibir reportes de tiros en el puente Westminster Bridge, cerca del Parlamento. Según dijo un testigo que está dentro del Parlamento, la policía les indicó que nadie puede salir de este edificio. De esta forma llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco por su atención y lo invito como siempre para que mañana nos acompañe de nueva cuenta. Mi nombre es Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.